Bueno, quédate ahí que ya comienza la gala imperdible. Fíjate a quién nomina cada una. Mucho nervio, mucho suspenso. Le doy el pase a Jorge y me despido hasta mañana. Nos vemos en la trasnoche con la fiesta temática del reggaetón mañana a las 12 de la noche. Chau, que disfruten mucho de la gala. A todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra edición caliente de Gran Hermano. ¿Cómo cambia la casa? Te perdés un día de esta casa y te perdés todo, absolutamente todo. Porque no solo la entrada de los nuevos participantes, de Coti, de Johnny o de Jonathan K, sino también el despertar de Tamara de la mano de su historia personal durísima que vimos el domingo pasado con sus padres, su historia personal, digo, más allá de sus padres, esa historia que la hizo renacer y la hizo colocarse en un lugar estratégico en la casa. Y todo eso además sirvió para desestabilizar la casa. Miren, la sensación es que se volvieron a tirar todos los dados. Algunos cayeron con buenos números, otros con no tan buenos números. Y hablando de juegos, uno de los que más sufrió estos cambios fue sin duda Cristian U. Sufrió como nadie estos cambios. ¿Pero saben por qué lo sufrió? Primero porque empiezan a cada uno a pelar un poco su historia. Hasta acá las historias personales parecían que no pesaban. Sin embargo, a partir de Tamara, todos se dieron cuenta que las historias personales pueden cambiar tu idea de ellos dentro de la casa. Pero además, ¿qué perdió Cristian también? Perdió el enemigo. Cristian se hacía fuerte con los enemigos y de a poco se fueron yendo. Y el último, que era el otro líder del otro grupo, que era el cordobés, que era Emiliano, hoy lo está viendo desde la casa, lo está viendo afuera. Y se le va el incentivo. Cristian es un jugador nato, necesita verle la cara del que está enfrente. Necesita ver con quién va, a quién le va a ganar o con quién va a perder. Y no lo encuentra. Y se está tratando de acomodar. Y pasó una crisis enorme. Que se iba, que no se iba. Finalmente, ya te adelanto, Cristian, y lo vas a ver todo ese vaivén emocional de Cristian dentro de la casa, finalmente decidió no irse, se queda para seguir jugando. Y hay enfrentamiento con Tamara. Tamara, como te decía recién, creció, se dio cuenta que la historia había pegado y empezó a crecer. ¿Y sabes lo que pasó también que me llamó la atención? Empiezan a contar historias y algunos empiezan a comparar historias. Hay casi como una competencia, pero algunos hasta mendigan, dicen, mi historia es mejor que la tuya, o mi historia es más triste que la tuya. Están viendo a ver a quién le fue peor en la vida. Y como dice Pelufo en los debates, no siempre ganan las historias. En la historia, valga la redundancia, de Gran Hermano, no siempre ganaron esas historias personales. ¿Será este la excepción? Pero hay competencia. ¿Y saben qué? En este Gran Hermano también, y lo vengo diciendo, se ha incorporado un participante nuevo, inesperado, que no juega, que no gana, que no pierde, pero que complica el adentro de la casa. Estoy hablando de la gente que viene afuera. Mucha gente dice, ¿por qué no le prohibimos a la gente venir? No se lo podemos prohibir. La casa está en una esquina, enclavada en un barrio, donde vive gente común y corriente. No hay extras afuera, hay casas y hay familias. En el mismo lugar donde estuvo siempre, la casa no cambió. Entonces no se puede cortar el tránsito, no podemos evitar que la gente pase. ¿Tiene el libre acceso? Sí, hay seguridad para evitar que tiren cosas y todo. Ahora, que griten. Sin embargo,
esta vez hemos llegado al extremo, a tal punto que una vez que se repartieron las cartas, como siempre, en vivo, para que ustedes lo vean, algún idiota se puso al lado de la casa y gritó quiénes tenían la carta de común acuerdo. Obviamente, algunos chicos lo escucharon y obligó a Gran Hermano a suspenderlo, a evitar eso, y se tuvieron que dar nuevamente las cartas. Y vos todavía no sabés quién lo tiene. Más allá de las especulaciones de afuera, que le digo, le erraron el bizcachazo todo. Hoy te vas a enterar quién tiene las cartas, quiénes tienen que complotar, quiénes tienen que duplicar y quiénes tienen que redireccionar sus votos. Hoy lo vas a ver. Y vas a ver incluso si puede haber sanciones o no. Si estuvieron al borde, sobre todo Constanza. Sobre todo Constanza, que entró con información. Dio información, no dio información. Todas las dudas te las despejas hoy. Pero vuelvo al grito. Y quiero compartirlo con vos ya mismo. A ver si entienden los de afuera que no sirve gritar. Que ponen peor a los chicos. Que enreda aún más el juego. La verdad, se ha enredado el juego. Se empioja el juego. No sirve. Nos obligaron a tener que anular las cartas. Nos obligaron a anular las cartas. Y queremos volver a la vieja usanza, que ustedes lo puedan ver en vivo los martes. Pero quiero que compartan conmigo el momento en que gritaban. Y estaba Jessica y Tamara. Y Tamara se empieza a hacer la cabeza. Y Jessica y Manuel eran los protagonistas. Habían sacado la carta de acuerdo. Imagínense ese acuerdo, ¿no? Habrán salido igual las cartas parecidas. Vamos a ver primero los gritos de afuera que dieron vuelta el juego, que dieron vuelta a la casa y que influyen también. Quiero decirle que cada grito de ustedes influyen los chicos adentro. Ojo, no le están haciendo bien. Así arranca Gran Hermano, con el afuera que se ha convertido en un participante inédito en el adentro. Dale. ¿Sabes qué carta es? Sí. ¿Cuál es? Es de común acuerdo. ¿Quién dijo? ¿Eva tiene complot? Sí. ¿Qué hago? ¿Jessica? Jessica, Eva, ¿qué hago? ¿Te quiero votar? Jessica, ya sabes quién te quiero votar. Eva me quiere completar. Ya digo, muy bien en la mano, Tamara. Que tiene cara de... Mi cara de cuatro locos. Vos haceme caso, confías en mí, yo te digo que es mentira y sé por qué es mentira. Por eso fui al confesionario. Fui a decir, Emma tiene complot, porque dice que vos los podés buchonear. Me dijeron que no, por eso te digo, ¿entendés? Gritaron eso porque estaba yo afuera, me iban a gritar mi guabón, ¿entendés? ¿Qué te pasa? Ya veo cómo viene el comentario este y ya saben muchas personas y Tamara lamentablemente es muy ingenua. Yo le dije ponerle a Tami que estaba al lado, gritaron Emma, Jessy, Emma te quiere hacer complot, como que Emma quiere hacer un complot contra mí. Y de ahí se va a formar todo, una bola interminable y me van a acusar de cosas que no estoy haciendo. Ayer por la noche hubo unos gritos y en esos gritos dijeron quiénes tenían la carta de común acuerdo. Algunos de ustedes escucharon esto. Algunos escucharon parte de esto. Lo que yo quiero comunicarles es que voy a dar por anulado el proceso de selección de cartas de anoche. ¿Todas las cartas? Todos. Ahí estaba, ¿eh? Este era el momento en que Gran Hermano les comunicaba a los chicos que se anulaban los votos. ¿Vieron el momento del grito? Estaba Jessica y Tamara en el jardín y lo escucharon. Y obviamente Tamara también empezó a creer que le iban a votar a ella. No le habían dicho eso de afuera. Pero obviamente descarriló todo. Igual les quiero decir algo. Acaban de ver cómo Gran Hermano tiene mecanismos de defensa. Esto para que sepan que ante cada participación innecesaria absolutamente de la afuera,
Gran Hermano tiene los diques para contener esos ataques. Lo que queremos es evitarlo para que el juego vuelva a ser lo que era hasta ahora, porque ustedes lo disfrutaban en su casa los martes, en la gala, viendo cómo los chicos entraban uno a uno a buscar sus cartas. Y vos sabías en tu casa quién la tenía, podías especular vía Twitter, vía la página de Gran Hermano. Pero una vez que la gritás, una sola persona, nos arruinó el juego a todos. A los chicos que volvieron a dar las cartas. Y a nosotros que somos espectadores y tenemos ganas de disfrutar este juego que se llama Gran Hermano. Esto como en el fútbol, muchachos, les digo. Ustedes pueden sentarse en la platea como vienen acá. Pueden alentar. Pueden tener su grupo de fans. Pero los que van a dar la vuelta olímpica van a ser los que están adentro de la cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque griten a favor, en contra, va a haber un ganador. Y va a ser el que mejor juegue adentro. Y el afuera no va a influir. Va a influir en esta tontería de parar el juego, de hacer que los chicos sufran. Viste el otro día lo que le había pasado a Jessica, ese ataque. Así que les pido, no jueguen afuera. ¿Ustedes creen que pueden jugar? Bueno, Gran Hermano tiene todos los elementos para evitar que ustedes influyan en el juego. Ojalá que podamos volver a la normalidad esta semana, porque todos queremos disfrutar de esto que es Gran Hermano, un juego, televisión, nada más. La vida va a pasar por otro lado. Bueno, vamos a ver cómo está la casa ahora. Bueno, de hecho, estás viendo el vivo, se están preparando, se están poniendo lindas las chicas. Cristian, ahí lo estás viendo, que decidió quedarse. Pero vas a ver hoy los vaivenes, casi un electrocardiograma vas a ver. Subía, bajaba, me voy, no me voy, extraño, no extraño, estoy cansado, se peleaba con Tamara. Realmente con Jessica. Jessica que se transforma en un elemento importante dentro de la casa, porque Jessica conoce los secretos más profundos de este hombre, porque estuvo muy cerca de él. Y la van a ver cómo empieza a jugar, porque sabe información de él y tiene información de la casa. Quiero que vean cómo está la casa, cómo quedó a partir de la salida de Emiliano, de Juan Pablo, la entrada de Johnny, la entrada de Constanza y también a partir de cómo contó su historia de vida Tamara. Barajar y dar de vuelta. La casa fue un verdadero temblor. Así quedaba. Todos los sueños son importantes y no hay un sueño más importante que el mío, ni el mío es más importante que otro. ¿Cuándo te dije yo quiero que ganes vos? Tami, pero no quiere decir que una cosa no sea que... Que ganes vos y yo no, entonces me voy de juego, voy a pedir el retiro voluntario. ¿Para qué me estoy quedando acá? ¿Entonces no me quiere? Es una gran persona y le gana, le gana. Él es casi como una enfermedad lo que tiene con el juego. Quería que me hagan el retiro, me quiero ir. Que haga el juego que quiera. Porque siento que lo puedo dejar más en evidencia que cualquiera acá dentro. Vos no harías lo que estás haciendo, no caería en otras personas que no tienen por qué pasar este momento de nominación. No, no hables pavada. O sea, vos lo estás diciendo por vos. Cuando Solange la pongan en placa, para él la van a sacar una patada en el orto. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, la resuelvo Solange para más adelante, como nos está reservando a nosotros. Y empecemos con nosotros. Te he visto. Como ha tratado mal a Jessica, a Lola y a Tamara. Ha tratado mal a todos y nadie le dice nada. Con tu cabeza y a uno, Cristian. Es un juego muy inteligente que hizo. Con tu cabeza y a uno y ahora le quedan muy pocos que son rivales. Estoy perdiendo la idea de ella. Está jugando con todo el mundo. Yo ya no le creo nada. ¿Entendés? Entonces me lo dicen en la calle y yo no te creo nada, men. Jorge no llegan lejos, nunca, 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 no, no, nunca no, no. En la puta vida, nunca. Mostrar a la gente que tenés un poco más de cabeza que jugar. El hecho de que entran dos personas nuevas que es el que me ponía incómoda. ¿Y vos, Johnny, qué onda? ¿Qué onda aquí? ¿Todo bien? Sí. Soy sincero, no te creo. Y lo más mínimo que no hayas visto absolutamente nada y que no sepas nada de ninguno. Está bien. Te doy yo mi ejemplo. Yo no te creo nada. Yo soy re tranquila. De verdad, ya te vas a ir dando cuenta. Hice chistes, qué sé yo, y cayó mal a todos. Y la relación está ahí. Bueno, a dieta para el yo te digo que me agrada mucho más ella que él, ¿eh? A él lo veo metido más tácticamente y ella más de como vinimos más todos.